Sí, nosotros desde marzo, desde el día 14, fuimos perfectamente conscientes de que nos venía una crisis, como tú bien dices, que tiene una parte A y otra B. Una, una en la que hemos estado inmersos a lo largo de los sesenta y pico días últimos, que es exclusivamente salir de este virus que nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida al 100%, pero también estructurando lo que nos viene ahora. ...que es la crisis socioeconómica... ...que como mínimo... ...durará el año 2020 y el año 2021... ...nosotros desde el minuto uno... ...constituimos lo que llamamos... ...gabinete de crisis... ...al igual... ...que hemos tenido contacto constante... ...con los grupos políticos... ...hacia lo largo de estos... ...últimos cincuenta y pico días... ...nos hemos visto siete veces... ...plenos hemos convocado dos... ...quiere decir... Aquí nadie va a salir de esto solo. Entonces tuve claro también que teníamos que intentar estar todos juntos para aportar ideas. Lo primero que hicimos fue pues, mantener los servicios sociales funcionando al 100%, porque claro, fue un duro golpe que en el caso nuestro, pues casi 1500 pequeñas pymes, 1500 pequeños comercios, restaurantes, peluquerías, bares tuvieron que cerrar sus puertas de un día para otro. Y lo que hemos estado es ayudando a la gente a llevar una vida digna. Y ahora pues bueno, empezamos a montar el plan B, que estamos pendientes de que, con qué recursos económicos podemos contar para montar un plan de una mesa de reconstrucción que hemos hecho donde tendremos que establecer cambios estructurales en el presupuesto del año 2020. El presupuesto del año 2020 decae prácticamente todo. Por el hecho que una parte que tenía importante en qué inversiones íbamos a hacer, tiene que ir al gasto corriente prácticamente todo. Aquellos objetivos, aquella línea de trabajo, aquella ruta que habíamos marcado para el año 2020, decae. Ahora lo que estamos viendo es qué nuevos ingresos podemos tener, qué pérdidas de ingresos vamos a también tener en algunas partidas que venían del de Cabildo Insular, Gobierno, tenemos una disminución que llega al 60%. Eso quiere decir que los ayuntamientos canarios ahora más que nunca tenemos que tirar de nuestros ahorros, que confiamos y por lo menos no nos han dicho que no, pues todo lo que hemos sido capaces de ahorrar durante estos últimos seis años, seamos capaces de, de tirar de ello para aguantar el año 2020. Y reconstruir el presupuesto del año 2021, pero una cosa está perfectamente clara, el presupuesto de los ayuntamientos canarios del año 2020 hay que modificarlo, porque además hay que hacer una introducción de bonificaciones, ayudas a los autónomos, a las pymes y el gasto social, que sin tener un cálculo todavía hecho, normalmente se va a multiplicar como mínimo por tres. Sí, bueno, ahora prácticamente tenemos suspendido todo. Quiero decir, pues ahora no tenemos al cobro nada. A lo largo de este mes pues tendremos que hacer un calendario fiscal nuevo. Pero lo más que nos inquieta, eso no es. Lo más que nos inquieta es que eh, la municipalidad vive fundamentalmente del Fondo Canario y del Bloque Canario, que son las ayudas que el Gobierno de Canarias y el Cabildo nos da cada año. Al tener cerrado actualmente 1.808 hoteles en Canarias, Lógicamente, eso repercute en que el IGI Canario, que es un impuesto también, ha bajado en recaudación hasta un 90%. Eso va a influir en que el Cabildo tenga menos ingresos y los ayuntamientos tengan también menos ingresos. Por eso insisto: que el superávit que los ayuntamientos tienen en Canarias: 1.400 millones de euros almacenados en los bancos desde el año 2014. Tienen que dejar que ese superávit, esos 1.400 millones de euros, que no es de los bancos que es de los contribuyentes que han pagado sus impuestos, se libere para que los ayuntamientos podamos usarlo. Los ayuntamientos canarios están saneados. Hemos sido ahorradores. Tenemos nuestras arcas saneadas. Solamente que nuestros ahorros no los disponemos en los ayuntamientos, porque el gobierno de España lo ha querido así, está almacenado en los bancos. Claro, yo creo que es inconcebible que 1.400 millones de euros de los contribuyentes los dispongan los bancos y no los dispongan los vecinos. ¿Cómo le explico yo a un vecino que me venga a pedir una ayuda social, que me venga a pedir una ayuda para su pyme, porque resulta que es un pequeño autónomo, que no le puedo dar ayuda porque resulta que el dinero lo tienen los bancos? Los bancos son los que nos van a salvar. Además, tenemos un claro ejemplo. En el año 2008 cometimos el grave error de salvar a los bancos, pero se nos olvidó que los bancos no salvaron a nadie luego. Por lo tanto, esta vez creo que tenemos que ser serios, responsables y pedir que los bancos que tienen las arcas llenas trasladen ese dinero de los ahorros a los ayuntamientos y que los ayuntamientos ayuden al ciudadano de a pie, que es para lo que hemos ahorrado seis años. Bueno, nosotros hace. Dos o tres meses antes que pasara todo esto, empezaron a venir los bancos por los ayuntamientos con la desfachatez de hacernos pagar un 0,5% de los depósitos bancarios de los contribuyentes. Yo desde el minuto uno lo tuve claro, me negué rotundamente a pagar un 0,5%, que opino que es un impuesto revolucionario, por tener almacenado ese dinero en los bancos. ...que Ellos le están sacando rentabilidad eso. Entonces, bueno, los dos bancos que vinieron a plantearnos eso, yo hizo exactamente no solamente lo dije, lo hice. He, re, he retirado, pues casi 7 millones de euros y lo he puesto en otras entidades bancarias que hasta la fecha no nos han cobrado nada. Pero advierto, para la gente que nos esté viendo ahora, todos aquellos bancos que se atrevan a venir a este ayuntamiento. A intentarme cobrar un 0,5% de los dineros ahorrados de los contribuyentes, le retiraré hasta el último euro porque creo que hoy antes era impresentable, hoy es inmoral y no pienso pagarle ninguna tasa impositiva a un banco por tener custodiando el dinero que los contribuyentes con mucho esfuerzo han pagado cada día. Sí, bueno, yo entiendo que ellos están cumpliendo órdenes. Yo no tengo nada en contra de los empleados de los bancos. Tengo que creo que la banca, además, no hace más de 15 días, el Banco Central Europeo le acaba de inyectar 750 mil millones de euros para que tengan liquidez. Me niego rotundamente a que la liquidez y el beneficio de los bancos sea a costa de los contribuyentes. Conmigo no cuente. pero en este momento... Yo creo que ahora, en este instante, al tener que afrontar la crisis económica que se nos viene encima, que por suerte pues poquito a poco se van abriendo comercios, restaurantes, bares, pero no creo que a nadie pueda pensar que del 0 al 10 vamos a pasar en un mes. Se irán abriendo paulatinamente, pero mientras tanto, déjenos utilizar el superávit, déjenos utilizar el, el remanente, que al final son dinero sobrados, custodiados y ahorrados por los ayuntamientos que tienen que ser utilizados ahora más que nunca para ayudar a los vecinos de cada pueblo. Yo, optimista siempre, yo creo que vamos a salir de esta. Ahora, le pido a la gente que nos escuche. Fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Las cuatro fases las vamos a convivir con el virus. Y cuando entremos en la fase 4, que será a la vida normal, es una nueva normalidad, compaginándola con el virus. No va a haber una vacuna efectiva hasta dentro de un año. Tenemos que seguir, lógicamente, desplazándonos, saliendo, viajando, comprando, pero optimismo con, pre con precaución. Ser indisciplinado, hacer cada uno lo que quiere, pensar que esto ha acabado, es un grave error. Pero yo sé el pueblo canario como es y confío mucho que el comportamiento ejemplar que hemos tenido hasta ahora continúe. Pero desde luego estoy convencido, plenamente convencido, que vamos a salir de esta, que no vamos a dejar tirado a nadie, pero lo tenemos que hacer conjuntamente todos. Mira, en este pueblo viven 43.000 personas aproximadamente. El comportamiento ha sido ejemplar. En 60 días se han levantado 100 actas. 100 actas de 43 mil personas, pues es un 0,2% simbólico. Indiscutiblemente, donde hay 43 mil almas, hay de todo, pero desde luego el comportamiento generalizado de las personas que habitan en este pueblo ha sido ejemplar. Han colaborado totalmente, disciplinadamente, que la mejor vacuna contra el virus era quedarnos en casa. Por eso yo confío mucho que en el proceso de... Desescalamiento en el que estamos ahora, pues nos iremos desconfinando poco a poco, con tranquilidad, respetando horas, respetando horarios y teniendo mucha precaución, porque ese ha sido el éxito, que Canarias sea una de las comunidades autónomas que en mejor posición está en esta pandemia que desgraciadamente está afectando a todo el mundo. Claro, porque una, lógicamente, no es lo mismo una isla como esta donde viven 950.000 personas que una isla donde viven 18.000 personas, 40.000 personas. Pero bueno, fueron claros ejemplos, que con disciplina. Esta vez nos ha venido muy bien ser territorio insular. Al estar rodeados por mar, por pues eso nos ha servido tener el espacio aéreo cerrado prácticamente también, pero como eso tendremos que irlo abriendo paulatinamente, porque claro, el turismo para nosotros es nuestra savia bruta para poder tener vida, tenemos que irlo administrando con mucha precaución, con mucho respeto y con mucha prudencia. Los primeros 50 días han sido aquí, ha estado el 20%, en casa el 80%, menos los servicios sociales que han estado funcionando al 100%. Ya en estos días iremos poquito a poco. Hemos hecho un plan de desescalamiento de el personal. De aquí a finales de mayo. Pues ya tendremos, salvo aquellas personas que por la patología que tengan no puedan, no puedan estar. Y después vamos a establecer cuando ya podamos atender al público. Pues lógicamente, mucha prudencia. Vamos a tomarle la temperatura a toda la gente cuando entre. De desinfección, quiere decir precaución. Vamos a aplicar el sentido común. Lo único que tenemos que tener es responsabilidad, respeto y sentido común. De forma que tanto los empleados como las personas que vengan aquí se sientan seguras. Y eso, pues bueno, tiene que durar todo el tiempo que haga falta hasta que tengamos una vacuna efectiva que acabe con esta pandemia. Pero mientras tanto, precaución, porque el empleado que viene aquí. Vuelva a su casa después. El vecino que viene aquí vuelva a su casa también. Puede convivir con sus abuelos, con sus padres. Pueden compartir espacios con personas que tienen, pues, alguna enfermedad de cardio, hipertensiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, precaución. Insisto, todo el proceso en el que estamos entrando ahora, todas las fases que vamos a ir pasando ahora, las vamos a hacer de convivencia con el virus. Pero si lo hacemos bien, estoy seguro que sí saldremos de esta muy bien también. Es romper la idiosincrasia que el canario tiene, pero entre la vida y la muerte esta vez hay una línea muy finita, que es el respeto y la precaución. Por lo tanto, tendremos que habituarnos a un nuevo estilo de vida, por lo menos durante un tiempo. Bueno, yo creo que mediados de marzo del año 2020 ha marcado un antes y un después. Es un estilo de vida nuevo, es una forma de actitud y de comportamiento nueva. Es una actitud de estar en los espacios públicos nueva, es una forma de estar con la gente que tú más quieres nueva también. Pero todo esto creo que va en aras de que ojalá de aquí a un año pues ya podamos tener una, una, una cosa factible, vacuna eficaz. Yo confío mucho en el trabajo que la comunidad científica está haciendo. Jamás en la vida. Habíamos tenido una comunidad científica a nivel mundial trabajando de forma conjunta para salir de esto cuanto antes. Y esto no tiene una solución política, tiene una solución científica. Los políticos estamos a la orden de lo que la gente eh, que realmente conoce esto sabe. Y eh, tenemos que obedecerle y respetarle totalmente. Hombre, yo creo que como todo, nunca pensamos que una pandemia a nivel mundial pudiera ser el efecto que ha hecho en el siglo XXI. Eh, esto no había pasado en el último siglo, pero que en el siglo XXI, con las condiciones sanitarias que hay en el mundo en el cual uno vive, ocurra esto, pensamos que nunca. Y por eso yo creo que infravaloramos al principio el efecto tremendo, bárbaro, desastroso que este virus está teniendo. Date cuenta que a fecha de hoy en este país hay 26.000 personas que han perdido su vida. Quiere decir, es una cosa muy grave una cosa muy 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 grave pero bueno yo pienso que al principio a nivel mundial nadie le dio el valor efecto que esto al final tuvo aprendamos la lección estos van a ser ciclos ¿eh? son mutaciones de virus nuevas desconocidos por todos y la comunidad científica ahora más que nunca tiene que estar alerta para que dentro de unos años no tengamos que otra vez sufrir una pandemia como esta que considero inédita, sorprendente y que desde luego no esperaba a nadie. Yo cada día abro y veo datos. No sé exactamente la base científica que eso tiene. Sé que en esta parte norte el efecto que ha tenido ha sido poco. Sé que el número de muertos que ha habido ha habido poco también. Pero vamos a pensar que todos esos datos tienen una base científica. Y que hay gente atrás que científicamente pues nos expone el muestreo que cada día sale. Pero la verdad, desconozco exactamente cuál es la filtración que se hace cada día para ver esas tablas que cada día efectivamente están. ¿no? Vamos a ver, nosotros seguimos los pasos que la comunidad sanitaria en cada pueblo da. que son los que nos dan las normas. Y nosotros hemos colaborado con ellos a pie juntos durante los dos últimos meses. Y vamos, ayudamos, colaboramos, ha estado la UME, ha estado Protección Civil, agentes de la policía local, hemos des desinfectado el municipio todo, es decir, hemos estado a todo lo que se nos ha pedido, no hemos mirado nada, hemos comprado todo lo que ha hecho falta, porque creo que en el momento en el cual estamos, la pandemia primero había que pararla. Y ahora... Ya nos estamos poniendo en la recuperación económica. Nosotros vamos a ver, no puedo de decir que no. Desde el gobierno de Canarias nos han enviado cosas, desde la delegación del gobierno nos han enviado cosas, desde el cabildo también. Pero es cierto que los ayuntamientos hemos hecho un gran desembolso económico, porque hemos tenido que, lógicamente, al personal, a la policía, protección civil, a los vecinos. Pero bueno, en un instante como esto tenemos que estar todos a una. Yo creo que aquí no se ha mirado nada si no hemos tirado para adelante en gara a lo que hemos conseguido ahora. Parar la curva, que la pandemia por lo menos esté bajo control y ahora ya sí que nos tenemos que sentar con Cabildo, gobierno de Canarias, que es lo que estamos haciendo, para elaborar la reconstrucción social y económica de estos próximos años. Hombre, a ver, ha habido... Mmm, cuando hay estantes como esto que te sacude un, un, algo como esto que es una cosa inédita, debe haber una gestión lo más ágil, eficaz y pragmática posible. Se han hecho muchas cosas bien hechas, se han cometido errores, pero en el momento en el cual estamos no toca ni enjuiciamientos políticos ni réditos políticos. Se trata de colaborar, ayudar y ya cuando pase todo esto. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades, de ver lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Pero en el momento en el que están ahora, ayuntamientos, cabildo, gobiernos autónomos y gobierno del Estado tiene que trabajar conjuntamente. Nadie considero que sería inmoral incluso que se intentara sacar réditos políticos de la situación en la cual estamos. Ya hay algún partido político que está intentando sacar réditos políticos. Eso me parece inmoral. Ahora es obra Momento de arrimar el hombro. Y cuando pase todo esto, y estemos en el proceso de reconstrucción y ya sepamos el futuro de este país, en nuestro caso de Canarias, ¿cuál es? Ya habrá tiempo de en los órganos colegiados, institucionales, parlamentos, donde haga falta, pedir responsabilidades. Pero ahora tenemos que centrarnos en un fin común, ayudar, colaborar y salir de esta todos conjuntamente. Y el que crea... Que había algo escrito sobre esto. Es que alguien realmente pensaba que en el siglo XXI, la Europa Occidental, Estados Unidos, la economía china se iba a paralizar por un virus. Eso parecía una cosa de película. Más miedo nos dio el ébola. Exactamente. Y sin embargo, en esta país falleció una persona. A fecha de hoy, por el COVID, pasan de los 26.000. ¿Han habido errores? Pues sí. ¿Han habido ciertos? Pues sí, pero ya esa valoración se hará cuando toque. Ahora, Fuente una, todos a una, no hay otra. Yo el, lo que quiero expresarle a todas las personas que nos estén viendo, una que sigan teniendo aliento, que sigan teniendo ilusión, que seamos, con, que continuemos siendo disciplinados, que continuamos siendo respetuosos. Las administraciones vamos a estar, lo vamos a hacer conjuntamente todos. No vamos a dejar tirado a nadie. Desde que sepamos con qué ayudas podemos contar, montaremos un plan de reconstrucción municipal. Vamos a estar todos los partidos políticos trabajando conjuntamente. El virus, el COVID no tiene sigla política. Tiene un enemigo común que somos los que estamos peleando contra él. Esto no se puede hacer desde una sigla política, se tiene que hacer institucionalmente. Yo la verdad agradezco mucho a los partidos políticos, a los grupos políticos, a los portavoces políticos, que en el municipio se hayan puesto a disposición desde el primer instante con lealtad al ayuntamiento y a su pueblo. Y de esa forma saldremos todos juntos y dentro de unos años recordaremos esto como una mala historia que esperemos no tengamos que repetir nunca más.